Buen día amigos. Oigan, les traigo un videito hoy súper rápido amigos y va a ser que les cuento noticia. Voy a estar vendiendo amigos mi Peterbilt 389 del año 2018. Igual información rápido, ¿ok? Motor Cummins X15, 565 caballos de fuerza, transmisión 18, diferenciales 355, 290 de largo. ¿Qué más? Amigos, es una cosa, si quieren información extra, si alguien nunca ha visto mis videos, pueden buscar los videos anteriores y van a ver ahí la historia de mi camión que lo compré en la agencia de la Peterbilt hace apenas aproximadamente 2 años. Ahí van a ver van a ver hasta en cuánto lo compré, porque hice un video también de cuánto me costó el camión, que en su momento, amigos, pagué por este camión con taxis incluidos, pagué alrededor de unos 120 mil dólares pagué yo por este camión. Lo saqué del dealer y ahí le puse, ya saben, le puse visera, le puse asiento, le puse bumper, le puse turbo, manifold de la PDI, le puse fender, le puse goma, un millón de cosas que, como digo, ahí está todo y hay muchas cosas no grabé, ¿no? Pero bueno, le he invertido, amigo, a este camión bastante dinero arriba. Después que lo saqué de la Peterbilt, de la agencia de la Peterbilt. Así que voy a hacer un videito rapidito por dentro, otro por fuera. Y amigos, espero, si pueden compartir el video, se lo voy a agradecer. Así que nada, vamos a darle este videito para que vean cómo está ahora mismo mi camioncito, amigos. Vamos a empezar, amigos, arrancando el camioncito. Vamos a empezar a arrancándolo. Vamos a esperar ahí que trabaje todo, que cargue el petróleo, que cargue ahí, que se apague todo eso ahí. Vamos a ver. Ahí está todo apagadito. Vamos a darle. Ahí está, amigos. Camioncito arrancadito. Miren aquí estas luces que le pusimos aquí en el techo. Las luces aquí en el techo que le pusimos. Aquí tenemos, amigos, el radio también que no puede faltar. El radio aquí está. No está conectado, pero está toda la conexión ahí, ¿verdad? O sea, me funciona. Como digo, funciona todo bien, lo que no he puesto las antenas. O sea, me van a poner las antenas, no las he puesto, para que ya trabaje perfecto. Timoncito 14 pulgaditas, me encanta este timoncito, amigos, pero bueno, que no le guste, que muchas personas no le gusta, puede por supuesto cambiarlo. La limpieza, otra cosa que tiene mi camión, que este camión pueden venir con confianza, llevárselo, ponerse a trabajar, no tienen que ponerse a limpiarlo, no tienen que ponerse a hacer nada al camión. Aquí tenemos, como dije, la transmisión 18. Aquí, amigos, este camión vino con pocos relojes de este lado, pero aquí tenemos los otros, ¿no? Temperatura del aceite, transmisión, el turbo, el averaje, el torque del motor. Pero lo que yo iba a hacer era, o sea, comprar los relojes, sacamos esta pieza, abrimos los huequitos, ponemos los relojitos aquí. Eso es algo sencillo que siempre estoy por hacerlo, pero nunca lo hago por el tiempo, ¿verdad? Eso es algo que sí quiere hacer. Poner aquí, ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, creo. Así, poner unos cuantos relojes aquí, tú sabes. Para que ya quede como me gusta a mí. La luz se va. A ver, vamos para atrás ahora. Ah, miren aquí más parte del suelo. Aquí me está tomando mi cafecito. Aquí pueden ver ustedes lo que es la limpieza, ¿no? Aquí no hay churros en ningún lado. ¿Ven? Asienticos Legacy, nuevo prácticamente. Este nunca se ha usado porque es el lado del pasajero. Me gusta para el Peterbilt, amigo, me gusta este asiento bajito así, porque el Peterbilt, como es bajito, no me gusta meter un asiento tan alto para arriba, ¿verdad? Por eso me gusta este modelo, me encanta este modelo, como lo digo, nuevo. Lo puse yo nuevecitos aquí. ¿Qué más? Vamos para atrás, al igual que el mío. Este de aquí tenemos, mira, una base, esta base también para poder hacer el asiento más hacia atrás. Un camión es de goma aquí y aquí es de alfombra, pero tú sabes, está todo bien limpiecito. Yo me he encargado de limpiarla bastante. Así como ven, aquí pongo una toallita para el piso. Aquí tenemos para comer, la mesita para comer. Esto se abre aquí y tengo mis cosas yo para poder comer aquí arriba de esta mesita. ¿No ven? Todo, amigos, todo nuevo, Macroway, que lo puse yo ahí. Ahí lo puse bien de una forma que no se mueve. Aquí arriba también tiene conexiones como para poner un televisor, pero yo nunca he puesto televisor aquí. ¿Qué más? Mira, ahí yo tengo ese sistema, este de aquí, que es para tú sabes, para la calefacción. Yo llevo, por ejemplo, hay mucho frío y apagamos el camión, prendemos eso.
y amigos, nos da calorcito en la noche con el camión apagado. Eso trabaja con el camión apagado. No sé el nombre ahora, no recuerdo cuál es el nombre, soy en inglés ahora mismo, no, la verdad que no sé. ¿Qué más? Ah, por supuesto, amigos, la neverita con, también tiene para congelar también arriba esta nevera. Todo bien, como pueden ver. Y este camión es el que viene con dos camas. O sea, tenemos esta camita que es súper, súper grande. Y aparte, tenemos esta que se abre aquí y baja hacia abajo y se hace otra cama más. Mucha gente le gusta esto para si van a andar como team driver o algo. A mucha gente le encanta este modelo de Pirelli que tiene dos camitas. Ah, aquí tenemos, amigos, también, aparte de las ropitas, aquí tengo bastante ropa. Aquí en el closet, ¿no ven? Lleno de ropita. Y por aquí tenemos, miren, las cornetas de tren. Aquí está, lo voy a pitar para no hacer mucha bulla ahora. Aquí tenemos, miren, aquí le puse un atar a cloche, porque como eché el asiento muy para atrás, le puse ese adaptador ahí. ¿Qué les parece?